Bueno, ya sabéis que bueno, que si queréis música para vuestros vídeos en YouTube o en cualquier otro sitio, ¿no? Música como esta maravillosa que está sonando, podéis encontrar en el mismo YouTube. Ponéis Free Music Copyright, qué bien pronuncio en inglés, madre mía. Y bueno, os aparecerá varios canales que de música libre para usar en nuestros proyectos, sobre todo aquí en YouTube, para que no nos moleste con esos mensajitos de este vídeo no te pertenece, que efectivamente esta música no me pertenece, efectivamente, pero bueno, que a veces nos gusta usar música conocida. La música conocida es la música conocida es comercial, tiene dueño, no, ya sea el autor de la canción o la casa discográfica que se lo haya mangado bueno, la casa discográfica se lo haya comprado, o lo que sea, ¿no? Y bueno, yo estoy usando música copyright, música sin copyright, perdón, de un canal en YouTube que se pone, ¿no?, que se llama Audio Library. Audio Library. Pones Free Music Copyright y os aparecerá en las búsquedas en el mismo buscador de YouTube, en los primeros sitios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Jojo Fernández, Jojo308 en Twitter. Ay, tú, adaptador de covers Linuxero favorito, porque creo que soy el único, así que bueno, cuando salga alguien mejor que yo, pues bueno, ya, evidentemente nos iremos para otro lado, ¿no? Digo yo, no. Bueno, decía, por cierto, que los covers tienen, a mí me encanta hacer covers Linuxero, pero tienen una pega, que uso música, como uso canciones conocidas, pues entonces tienen copyright. Esos vídeos no los monetizo, ¿eh? El último de Lino es suficiente para mí, de la canción Nunca es suficiente. Cuando lo subí, saltaron las alarmas. Yo tuve que salvar al momento. Pero bueno, me gusta compartir, aunque no monetice. Ojo, cuidado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy de nuevo en un vídeo. Jojo Fernández, aquí en Linux Mint, mi distro favorita. Favorita por siempre. Es mi distro muy buena favorita, mi mejor distro. Soy Forrest Gump. Bueno, mi muy mejor distro. Y hoy quiero comentar. Yo no hago tutoriales para gente que dice, es que haces unos vídeos horribles de Debian. ¿Sí? ¿De verdad? ya sabéis que las opiniones son como los culos, ¿no? Todo el mundo tenemos la nuestra. Yo no hago video review. Yo no sé hacer video review. Nunca he sabido, nunca sabré. No me interesa la video review. Yo simplemente abro una distro y opino. Opino sobre ella y ya está. Bueno, ¿qué decía? ¿Por dónde iba? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde iba? ¿Qué? ¡Ay! Ahora me sale publicidad de O2 por poner una lista de reproducción aquí en YouTube. Que no quiero, que ya tengo dos. Madre mía. No sabía yo que poner una lista de reproducción saltaba a los anuncios. Aquí en el. La tengo en el, bueno, en el móvil, no, en el iPad. Cuando la pongo desde el ordenador, como uso Adblock. Mejor dicho, blog origin nos hace los anuncios. Bueno, vamos, aquí está atento cuando salga el siguiente anuncio. Pa. Bueno, vamos a poner otra música que sea más, porque ya está un poquito, ¿no? Esta música está un poquito de caída. Vamos a andar aquí a Audio Library, lista de reproducción. Y nos vamos a alguna que sea cañera. Pim pam, pim pam, pim pam. Y Michael Jackson. No, Miguel Jackson. Tiene solamente dos canciones, no, muy corta. Dell, no copyright. 13 vídeos. Este que pone, Audio Library. MBB. ¿Esta qué será? Vamos a ver qué es. A ver. ¿Qué tal suena? Todavía no he empezado a hablar de lo que quería hablar y llevamos aquí ya, yo qué sé, 4 minutos. Pero bueno, tiempo al tiempo. Esta me gusta un poquito más. Vamos a darle un poquito de caña, ¿no? Venga, arriba.
Aquí estoy en Linux Mint, haciendo un vídeo para el tube, usando música libre del canal Audio Library. Sí, sí, como te lo canto. Desde Samurai Jogic hasta el mundo. No puede ser. Sí puede ser, claro que sí. Aquí estamos, venga, vamos allá. Un saludo cariñoso a Delfín. ¡Hasta el fin! Venga, hoy os quería decir cómo, qué, quién. Os quería enseñar mayormente cómo instalo yo. Se me ha olvidado lo que iba a decir el vídeo. Se me ha olvidado. Iba a presentar dos aplicaciones y se me ha olvidado totalmente. Madre mía. No la recuerdo. Voy a cortar aquí el vídeo, ¿qué? Porque. Ah, sí, SoundCloud y SoundCloud y la otra, ¿cómo se llama? Spotify. SoundCloud y Spotify. Estoy viejo, se me va la cabeza. ¿Cómo hago? Esto no es un tutorial, esto es cómo hago yo. O cómo podéis hacer vosotros si queréis, pero no es un tutorial. Aquí tengo a Hul, al increíble Hul, que me está mirando como mala leche, como mala folla, que decimos los granainas. Que... Otra forma distinta, otra forma diferente de instalar SoundCloud, otra forma diferente de instalar Spotify y de escuchar nuestra música de SoundCloud. Yo soy un adicto a SoundCloud porque hay muchísima música sin publicidad. Aquí no me ha saltado anuncio, menos mal, en esta lista de reproducción. Yo uso escucho mucha música de SoundCloud, sobre todo Deep House. Ya sabéis, este house un poco más profundo, ¿no? Y me encanta el Deep House. Y yo escucho mucha música en el iPhone, en el Android, en el iPad y en el escritorio a través del navegador web. Pero ¿qué pasa? SoundCloud como tal, no tiene una aplicación de escritorio que podamos instalar, ¿no? Entonces hay desarrolladores externos que han hecho alguna aplicación. Y la mejor de todas, Aurio. Sí, señor. Y hoy os voy a explicar cómo instalar y usar Aurio. Ay, bueno, antes de nada, como que no quiera la cosa, vamos a ver Spotify, por ejemplo. ¿Cómo instalo yo Spotify? Pues muy fácilmente. Nos vamos a la web de Spotify. No, muy malamente. Malamente hecho. No, para descargar Spotify no nos vamos a la web de Spotify. Nos vamos a Salmorejogeek, amigo. Salmorejogeek.com. Ok. Taca, 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 taca. Y bueno, aquí la lupita. Tiene nombre mexicano. Lupa, lupita. Ponemos Spotify. Esta es la manera más rápida de instalar Spotify. Que bueno, y aquí hay un post que se llama ¿Cómo instalar Spotify en Debian estable, Jesse y Testy Stretch y no morir en el intento? Lo que pasó después os sorprenderá. Bueno, es un post viejo ya, pero todavía sirve. Fíjate, de agosto de 2016, madre mía, oh my god, de hace 3 años ya que yo escribía también. Qué bien escribo, qué guapo soy, qué pelazo tengo. Bueno, no mentira. Bueno, aquí vemos una cosa muy larga, no tenéis que leerla toda, simplemente entráis aquí donde pone Spotify Debian estable, actual GC, fijaros que hace tiempo de esto ya. Y bueno, entramos aquí, ya sabéis que las palabras que están en rojito son enlaces, hipervínculos, ¿no? Se llaman así. Bueno, le damos aquí y nos llama y nos mandará, veis, de manera manual de repositorio de Spotify. Y nos mandará al repositorio Spotify, mismamente oficial de Spotify, donde vemos los puntos para 32 bits, está muy desactualizado, febrero de 2018. Para el 64 bits está prácticamente al día. Una vez que lo instalamos, se irá actualizando solamente porque Spotify mismamente agrega su propio repositorio. Bueno, le damos un clic, guardar. Guardamos, aceptar y ya lo tenemos bajado, ¿ok? Así que nos vamos a nuestra carpeta, descargas, aquí está, Spotify cliente, tengo Google Chrome, tengo los en audio, pero eso es de otras cosas, ¿no? Bueno, tenemos aquí Spotify. ¿Cómo lo podemos instalar? Pues en Linux Mint lo podemos instalar muy fácilmente con el gestor de archivos o gestor de paquetes GDEBI, gestor gráfico de paquetes, clic derecho, abrir con GDEBI. Que no tengo GDEBI, ¿qué hago? Ay, bueno, no sufráis. No tienes GDEBI, simplemente abres una terminal, sudo apt install GDEBI. ¿Por qué no existen, ahora que lo pienso,
¿Por qué no existen las órdenes por terminal en los gestores de paquetes de Linux en España? Por ejemplo, en vez de sudo apt install gdb, sudo apt instalar, por ejemplo, gdb. Y para desinstalar sudo apt desinstalar gdb, digo yo. A ver si alguien no lo hace, ¿no? Bueno, sudo apt install gdb, yo lo tengo instalado como habéis visto, pero bueno, simplemente para que veáis cómo se hace. Gdb. Pata pata y ponemos nuestra contraseña, que normalmente ya sabéis cuál es, ¿no? Pata pata, pata pata. Yo siempre uso la misma contraseña. ¿Qué? ¿Me he equivocado con la contraseña? Vamos a ver. Pata pata, pata pata. Ahora sí. Bueno, que ya está instalado en su última versión, en su versión más reciente. Entonces, pues ya está. Lo tenemos instalado. Simplemente clic derecho y instalar con paquete GDB. Que no queréis hacerlo así, también se puede instalar vía terminal. Ojo, cuidado, vamos a ensanchar un poquito más aquí. Ya sabéis, sudo GDB, invocamos a GDB por terminal y arrastramos el punto de, ok, arrastramos dentro de la terminal y nos copia. Hay otro anuncio, vamos a ver, el anuncio terminará en 4, ahí fuera, saltar, anuncio. Ahora otro anuncio, ay, qué malamente. Es que la música hay que preparársela y no aquí que nos ponga los anuncios. Esto. Bueno, sudo gdb la ruta y le dais a intro, a la tecla intro ya se comenzará el proceso. Yo ya cierro por aquí, porque lo vamos a hacer desde gdb. Simplemente clic derecho, abrir paquetes gdb. Ya lo tengo instalado, Spotify. Lo he instalado previamente para enseñaros, que dice que la misma versión está instalada en el sistema. Pero que, para que veáis, por ejemplo, tomé unas capturas, Spotify 1, que veis aquí, vamos a ponerlo grande. Y cuando lo instaláis sale, dispone de una versión anterior en un canal de software, en repositorios. Decimos, no, yo no quiero un canal anterior, yo quiero la última, porque la que viene en repositorios no se te va a actualizar, ¿no? Así que fuera. Y cuando le das, por ejemplo, le das aquí a cerrar y sigues con la instalación propiamente, pues bueno, te saldrá otra ventana. Que ya veréis que dice todas las dependencias están satisfechas y abajo instalar paquete, ¿ok? Bueno, seguimos. ¿Dónde estábamos? Que no me acuerdo. Ya no me acuerdo de tus ojos, na. Bueno, vamos a... Si yo le voy a reinstalar paquete, me lo va a reinstalar, evidentemente, ¿no? Vamos a cancelar y ya está. Simplemente le decimos que eso, lo deseáis que instalar y ya está. Ya tenemos instalado Spotify. Ok, y ahora simplemente, pues nada más, abriríamos Spotify, abriríamos Spotify y cuando lo tenemos aquí en sonido y vídeo y ya pues veremos que bueno, que nos saldrá una pantalla de inicio pues para poner nuestro usuario y contraseña para que nos logueemos con no sé qué, con Facebook, con Twitter o con no sé qué más, leches en vinagre. Yo siempre uso email y contraseña, no me ni Facebook ni la tienda quieta. Y ya Spotify no voy a explicar cómo funciona. Aquí tenéis nuestra música. Aquí tenéis nuestra música. Me gusta mucho Spotify como las listas de reproducción que me da. Porque es muy variada y conozco mucha música a través de Spotify. Me gusta más que Apple Music. Porque Apple Music, a pesar de que estoy pagando por Apple Music, no por Spotify. Apple Music están arrastrando una silla en la habitación de al lado, una mesa. A ver si terminan. Apple Music me ofrece últimamente mucho reggaetón. Yo reggaetón no quiero. Pero Spotify, fijaros que todo de los 80. Entre tú y yo. Ah, y podcast también, entre tú y yo. Me ofrece también podcast por aquí. Oh my god. Y Ohu Podcast. Este podcast me suena. Y Jamore Jugui. Madre mía. Esto es una auténtica maravilla, ¿no? Me ofrece mis propios podcasts. Mi propio podcast, Spotify, sabe. Bueno, cerramos. Ahora nos vamos a lo más importante. Bueno, lo más importante no, nos vamos al segundo paso, ¿no? de este vídeo. ¿Qué es SoundCloud? ¿Te gusta SoundCloud como a mí? A mí me encanta SoundCloud. Sí, pues SoundCloud.com. Aquí encontramos de todo. En el buscador pone lo que quiera. Wendy se busca. Un saludo, Wendy, me encanta. DJ, no sé qué. Disco 80, ¿no? Y te sale de todo en el buscador. Yo visito mucho, yo escucho mucho Deep House. Arriba, la barra de direcciones, pongo SoundCloud.com/.
explore, ¿ok? Pues para explorar. Me voy, por ejemplo, en vez del top 50 digo novedades y aquí me voy a Deep House. Aquí auténtica cañera y remixes de 1 a 2 horas, 2 horas y pico, es una auténtica locura. Aquí pones a reproducir, ahora en verano, piscinita en la playa, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Bueno, el Deep House no es así, no es pim pam, pim pam, es más, bueno, pero ya me entendéis, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si tú sigues a diferentes artistas en SoundCloud y no te quieres loguear en la página web, estás en tu PC con Linux o con Windows o con MacOS y quieres escucharlo a través de una aplicación de escritorio que es mucho más cómodo? Pues existe una, se llama Aureo. Aureo.com, también puedes escuchar desde el móvil, ¿no? Y conectar el móvil a unos altavoces, Bluetooth o por cable o lo que quieras, ¿no? Pero bueno, si queremos hacerlo del escritorio, nos vamos a AU, espartanos, ¿qué somos? AU. Aureo, con Y, .com, provechito. Bueno. Y tenemos esta fantástica aplicación de la cual ya había hablado en Samurejo Geek hace bastante tiempo. Y bueno, esta es una aplicación escrita en Electron. ¿Qué más da? Y con la que podemos, escuchar nuestra música de SoundCloud, a quien seguimos, hacer like, hacer retweets, el equivalente a retuitear, pues podemos hacer un reenvío de canción en SoundCloud, etcétera, ¿no? Nos vamos a la pestaña Download y tenemos, para Linux tenemos por ejemplo la app Image, para Arch tenemos el paquete para compatible Pacman, distro CRPM. Tenemos RPM paquete y en .dev para la Debian, Ubuntu y basadas. Me sale toda la de Linux porque detecta que estoy en Linux, pero si os vais a la sección descargas en general, os saldrá, si entráis con Windows, saldrá el de Windows, si entráis con MacOS, os saldrá con MacOS, ¿no? Bueno, aquí, View Downloads for All Platforms. ¿Veis? El paquete Windows, el paquete MacOS. Perdón, y los paquetes para Linux. Bueno, vamos a bajarnos el punto dev. Nos bajamos el punto dev, descargar. Nos vamos nuevamente a la pestaña, a la carpeta descargas. Ahí como estoy, madre mía. Aquí tenemos nuevamente lo mismo con GDevi, pompón como antes, ¿no? Clic derecho, abrir con GDevi o arrastrar a la terminal. Un momento. Estoy un poquito de aquella manera, madre mía. Decía que lo mismo, GDevi o la terminal como antes, ¿no? Yo ya la tengo instalado, pero bueno. Cierro aquí, no, vamos a ver porque lo hemos visto antes, ¿no? Ya que lo tenemos instalado, pues lo buscamos. Este no se va a sonido y vídeo, es raro, porque se ve que el paquete no está bien categorizado. Y se va a otras, por lo menos en Linux Mint Cinnamon, ¿no? Se va aquí a otras. Otra publicidad, otro anuncio que le está reproduciendo YouTube, madre mía. El anuncio terminará, bueno, termina cuando quiera. Y nos vamos a otras y aquí, Aureo, ¿no? Abrimos Aureo. La primera vez que se nos abre, ojo, nos va a decir que nos logueemos en la página web de SoundCloud para que tome nuestro usuario. ¿Veis aquí arriba que estoy yo? ¿Ok? Entonces, antes, cuando arranquéis Aureo, antes tenéis que ir a SoundCloud, tenéis que tener evidentemente cuenta en SoundCloud, soundcloud.com, y iniciarse si ya tenéis cuenta. Si ya tenéis cuenta, porque sois usuarios de SoundCloud, pues simplemente le dais aquí iniciar sesión, iniciáis vuestra sesión con Google o con Facebook si queréis. Yo prefiero un usuario email y contraseña. O bien, si no tenéis cuenta en SoundCloud, ahora no me deja salir. Me da mucho coraje esas páginas que te secuestran en una página, no te dejan para atrás. Y si no tienes, pues te creas una nueva cuenta y ya está. ¿Ok? Pues bueno. Es decir, cuando ya estéis logueados, no me sale esto, quítate de aquí, leñe. Cuando ya estéis logueados con vuestra sesión en la página web de SoundCloud, entonces ya le dais a la aplicación, os saldrá login con SoundCloud. Punto, o algo parecido pone. No recuerdo si he tomado captura de eso o no. Vamos a ver. No recuerdo si he tomado captura de eso o no. Aureo. No, he tomado captura de cuando se instala con GDevi. Pero bueno, ya os lo estoy diciendo, yo he hablado y ya está. Y aquí en Aureo, pues bueno, a mí me sale normalmente el string. Normalmente el donde yo suelo
donde yo suelo escuchar, ¿no? Es decir, casi todo Deep House. Yo en SoundCloud lo uso para escuchar música, recopilaciones de los 80, de los 90, de diversos DJ que hacen recopilaciones y las suben en SoundCloud. Y sigo mucho DJ aquí en SoundCloud, ¿no? Que hacen unas cosas que tremendas, ¿no? Por ejemplo, yo recomiendo este que es turco, el Hamet Kilik, hace unos remixes tremendos, ¿no? Y bueno, y sigo también esta serie de música relajante, house, deep house, llamada Emotional Music. Y para mí es una auténtica maravilla, ¿no? Vamos a poner un poquito. Bueno, aquí ya tenéis, bueno, ahora os explico, ¿no? Vamos a poner un poquito de esto. Vamos a darle aquí a play. Si comienza esto a andar o no. No sé si se escucha o no, se escucha o no. Ay, yo creo que no se escucha. O sí se escucha. No se está escuchando. ¿Por qué? Madre mía. ¿Por qué me haces esto, señor? ¿Por qué? Bueno, por lo que sea, la acabo de instalar y no la he probado con anterioridad. Vamos a ver aquí si tengo bien configurado el tema de sonido. Rondaba ya los 40. En salida, claro, tengo que elegir la salida de la torre. ¡Hostia! ¡Hostia, que me ha asustado yo también! No tenía elegida bien la salida de audio. Estaba puesta la mesa de mezclas y la salida la tengo enchufada a la mesa de mezclas por la salida de auriculares, ¿no? Y ahora sí está bien. ¿La entrada está bien? Sí, está bien. Ok. Bueno, vamos a ver aquí. Qué maravilla, ¿eh? Entráis aquí. Entráis a... ¡Uy! Entráis... ¡Uy! Deñé. Cuando quiero agrandar ahora. Vamos a bajar un poquito. Entráis aquí y le podéis dar un like, por ejemplo. Hacer un repost, que es lo que decía antes. Aquí veis arriba. ¿Ok? Eso es una auténtica maravilla. Este trocito de música que estoy poniendo ya me está desmonetizando desmonetizando el vídeo. Yo me pasaría los 57 minutos de este remix de Emotional, el número 66, me pasaría así simplemente en YouTube, escuchando aquí, con esta imagen fija aquí en Linux Mint, con Agurio, ¿no? Aquí totalmente, qué maravilla. Chandorio, Linus Mint, Cinnamon, tu diestro y cada día la de más gente. Bueno, vamos a parar ya esto que me va a venir YouTube y me va a quitar el canal y todo. Seguimos por donde íbamos, que no me acuerdo ya lo otro fue donde íbamos. Vamos a subir la música de la playlist de YouTube. No copyright music. Bueno, ya sabéis, podéis hacer búsquedas, no sé, ¿dónde está la opción buscar? Aquí. Vamos a buscar, yo qué sé, 80s, ¿no? Por ejemplo, como dije antes. Evidentemente, cuando tú la abres te sale tu string, ¿no? De los artistas que sigues, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo pongo 80s, bueno, me sale aquí una cosa que bueno, mucha música de recopilaciones de los 80, de gente, usuarios, como tú y como yo, que ha subido sus remezclas, ¿no? Este, por ejemplo, lo escuché alguna vez, ¿no? Y aquí tenemos a Samantha Norris, que es la hermana de Chuck Norris. Cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado que te pego una patada, que te vuela la cabeza. Pero en cuestión de 2 o 3 segundos, ¿eh? Ojo, cuidado. Bueno, el funcionamiento, pues, realmente es muy simple. De Aurillo, ya os digo, Windows, Mac y Linux. Tenéis aquí a la izquierda, pues, tenéis una serie de opciones. Una serie, por si, os hacéis playlist, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no suelo... Ay, escucha, aquí está mi romancero en un cero que subí hace un día, 12 años, no recuerdo. Quien sea le ha dado un like. Bueno, ahí está. Bueno, y si tenemos, si entramos a las preferencias de Aurillo, pues bueno, podemos ver aquí, por ejemplo, Settings. Podéis donar al proyecto si queréis, ¿ok? Os abrirá su página web para que donéis. Y bueno, entramos a Settings. Y tenemos una serie de opciones a marcar y a desmarcar si queremos que envíe estadísticas de manera anónima, pues para mejorar la aplicación. Es una aplicación Electron,
estas aplicaciones, pues bueno, ya sabemos que consumen un poquito y hay que mejorarlas, etcétera, ¿no? Si queremos que envíe los reportes de craseo cuando falla, si queremos que nos notifique el track, el cambio, ¿no? Lo tengo activado. Y bueno, dónde se va a descargar. Yo tengo puesto la ruta, pero esto no lo he probado nunca, si descarga canciones o no. No lo he probado nunca, de verdad. No sabría decir si descarga canciones, que lo dudo, ¿no? Que descarga canciones. Y si lo hace, tendría que ser en las canciones que el autor las haya subido con esa premisa, ¿no? Con la descarga activada, porque prácticamente ya vendía, nadie sube. Nadie sube canciones que se pueda descargar desde SoundCloud. Antaño sí, pero ahora te dice dólar free y te manda a otra página, ¿no? Que pues ahí pues para ganarse unos dineritos, evidentemente, como está mandado. Y aquí pues tenemos abajo, por si queremos que nos esconda los reports, la integración con las FM, etcétera, ¿no? Es decir, que es una aplicación bastante sencilla, de la cual, bueno, no, es decir, una sencilla y que realmente no conlleva mucha dificultad usarla. Eso sí, debemos estar logueados con nuestras cuentas ancladas, como expliqué antes. También os recomiendo Alex Cruz, que hace unos remixes tremendos. Hace unos remixes de house tremendos. Bueno, es que yo, todo lo que sale aquí, que es lo que yo mayormente escucho, es en mi stream. Os recomiendo todo prácticamente, ¿no? Este decía antes, el turco. Este turco, Hamed Kilik, es una auténtica virguería. Es una auténtica virguería como maneja ahí el tema. Bueno, y todo lo demás me sale prácticamente lo mismo porque es lo único que escucho en SoundCloud.com, ¿no? Este tipo de música. Y vosotros escucháis otra cosa, pues saldrá otra cosa, evidentemente. Y nada más, yo tampoco sé mucho de configurar aquí a la izquierda, ¿no? Simplemente, escucho siempre lo mismo, mi uso es muy simple. Aquí, si quiero buscar algo, uso el buscador y ya está. Y no hay tampoco mucho que en ese sentido que yo eso, ¿no? Así que, nada más, Aorio.com y Spotify. Spotify, pues son dos aplicaciones que podáis usar para escuchar música. La ventaja de usar Aorio, el cliente gráfico de escritorio para de un tercero que no es oficial de SoundCloud, para escuchar música de SoundCloud, un cliente de escritorio para escuchar música de SoundCloud, pues la ventaja es que en SoundCloud no hay publicidad. Evidentemente tampoco hay publicidad en su cliente, en el cliente este de escritorio, recuerdo que no es oficial de SoundCloud. Y nada más, me ha salido el vídeo muy largo, como siempre, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es injusta, no la he inventado yo. Así que venga, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter y en Telegram. Si te ha gustado el vídeo, comparte, dale a like, suscríbete, activa la campanita, visita mi blog samuelhockey.com, que no puedes dejar comentarios porque lo he cerrado, pero puedes comentar, ponerte en contacto conmigo a través de Twitter, a través de Telegram o a través de los comentarios de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos, feliz domingo, y ya sabéis lo que siempre os digo, que no bebáis mucha cerveza que engorda.